En el siguiente ejercicio nos dice, una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba. En su trayecto pasa el punto A a una velocidad V y el punto B 3 metros más alto que A a una velocidad V medios. A y la velocidad V. Bien, mira, este problema está un poco sencillo, ¿no? Ahí está. Luego dice que va a recorrer una distancia de 3 metros. O sea, por aquí va a estar una altura de 3 metros. Y el móvil ya se va a encontrar por aquí. Aquí su velocidad es V nada más. Y acá su velocidad... Pero, perdón, acá vamos a poner velocidad inicial porque acá es inicialmente, ¿no? Es V. Y su velocidad final dice que es 3 metros más alto a una velocidad de la mitad de lo que estaba hace 3 metros abajo. Listo. Nos piden hallar la velocidad. Bien, mira. Hay una fórmula, ¿no? Bueno, en realidad hay varias. ¿Cuál podemos utilizar? Mira, la gravedad siempre va hacia abajo. Es decir, 10 metros por segundo al cuadrado va a ir hacia abajo. Y el móvil está yendo hacia arriba, ¿sí o no? Está subiendo. Entonces, la fórmula que nosotros podemos aplicar es la siguiente, mira. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos dos veces la gravedad por la altura. La velocidad final es V medios, o sea que V medios va a estar elevado al cuadrado. La velocidad inicial es V nada más, es decir, el V va a estar elevado al cuadrado. Más o menos, mucho ojo, ¿eh? El móvil dijimos que está yendo hacia arriba y la gravedad que va hacia abajo. Como uno sube y el otro baja, tienen sentidos contrarios. O más fácil, cuando el móvil va hacia arriba, colocas menos, nada más. Dos veces, para casos de colegio te dije la gravedad 10 y la altura vale 3. Bien, este exponente entra a cada uno de los dos. O sea, va a entrar a V y va a entrar a 2. Y nos va a quedar V elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado es 4. Colocamos el V por acá y multiplicamos 2 por 10 por 3, 2 por 10, 20, 20 por 3, 60. Este menos 60 va a estar en el otro lado como positivo, 60. Este V medios lo voy a bajar y esto en el otro lado va a estar como menos V cuartos. Bien, ¿cómo se opera esto? En este sentido se multiplica y en este sentido lo que indica acá, en este caso, se resta. ¿Sí? 60 bajamos entonces, sería 4 por V al cuadrado, 4V cuadrado, menos un V al cuadrado, nos va a quedar 3V al cuadrado sobre 4. Bien, resolvemos, este 4 va a estar en el otro lado multiplicando y el 3 dividiendo, 60 multiplicado por 4 dividido entre 3 es igual a V al cuadrado. Comenzamos a simplificar, chicos, 60 dividido entre 3, 20, ¿no? Y 20 por 4, 80. Es decir, 80 es igual a V al cuadrado. Y entonces, esta potencia en el otro lado va a estar como raíz de 80. Y va a ser V. Por lo tanto, chicos, vamos a ponerlo por acá nada más. A ver, ya no me alcanzó espacio. Cuando yo ingreso estos valores a la calculadora, me arroja 8,9. ¿Sí? Esto de acá. Redondeando 8,9 para que nos salga un resultado, le vamos a poner 9. Y le añadimos la unidad que es metros por segundo. Muy bien. Entonces la respuesta sería 9 metros por segundo. La clave, la E de enano.